¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza la cuenta atrás para el inicio del Rock Imperium Festival en Cartagena. Mañana, a partir de la una y media del mediodía, las puertas del recinto se abrirán para acoger a los más de 60.000 espectadores amantes del rock, llegados desde todos los rincones de Europa y desde otras partes del mundo. Todo, a falta de los grupos, está preparado para que arranque el Rock Imperium Festival en Cartagena. 54 bandas van a concentrar eh, su talento eh, durante estos tres días. Hasta 20.000 cada día van a disfrutar de este evento. Una edición que servirá para consolidar uno de los festivales más importantes del panorama musical de este estilo de música. Y sin olvidar ese, ese aspecto ¿no? de, de tener, por ejemplo, el último concierto de, de una banda como Kiss, de las más influyentes de la historia de la música. Son más de 4 millones y medio de euros los que se quedan directamente aquí en la ciudad y en toda la comarca y hasta 9 millones de euros si tenemos en cuenta el impacto económico que tiene con la inversión que se realiza también en mano de obra. Es decir, Cartagena ha posicionado a, a, pues a la región de Murcia y a la cultura eh, donde tiene que estar. El medio centenar de bandas que actuarán ya están llegando y algunas, como KISS, traen un gran equipo de producción y hasta peticiones. KISS vienen casi 100 personas en su crew. Y 25 camiones. Y tienen sus bueno, su, su peticiones. ¿eh? Un montón de camerinos, un montón de cosas de comer, un montón de cosas raras y un montón de cosas muy caras. Y los hoteles y restaurantes de la ciudad también se preparan para un gran revulsivo económico. Reservé el hotel, que fue bastante difícil, por cierto, porque por la temporada no había mucho disponible. No había nada. Desde noviembre ya, porque tuve suerte y quedó libre. Para que todo pueda desarrollarse con normalidad, se ha establecido un gran dispositivo de seguridad. Se han intensificado todos los servicios en todos los turnos de de servicio durante los tres días, con el empleo de drones, empleo de guías caninos. Un festival de gran envergadura que convertirá a Cartagena en la capital del rock por tres días.